Good morning. Welcome, everyone. Great to see so many of you here. Thank you for taking a break from World Cup watching. Thank you especially to any Mexico fans. You'll be excused for looking at your phone occasionally. My name is Michael Camilleri. I direct the Dialogues Peter D. Bell Rule of Law Program. And we're really delighted today to partner with the Washington Office on Latin America and the Due Process of Law Foundation for a discussion on corruption and human rights in the Northern Triangle. Latin America has witnessed a wave of corruption scandals in recent years, some culminating in the arrest and prosecution of politicians, business leaders, even presidents. Many of these scandals involve public contracts being manipulated for private gain. Money that properly belongs in the public coffers is instead channeled to the bank accounts of political parties or government officials in the form of kickbacks and bribes. The scale of these scandals is enormous, but the impact is often diffuse. Public revenue suffers, and as a result, so do public services, such as schools, hospitals, and roads. The victims are at once everyone and no one. There is growing awareness, however, of the direct and tangible impact that corruption has on the exercise of human rights. Earlier this year, the Inter-American Commission on Human Rights published its first comprehensive resolution on corruption and human rights, in which it stressed that corruption jeopardizes the state's human rights obligations in areas such as health, education, water, transportation, sanitation, and due process. It also highlighted the role that human rights guarantees, such as freedom of expression, access to information, and judicial independence, can play in combating corruption. So we are very fortunate today to welcome three speakers who bring unique perspective to the nexus between corruption and human rights in the countries of the Northern Triangle of Central America. They come from different sectors, focus on different countries, but their groundbreaking work brings urgency and empirical evidence to the conversation on endemic corruption and its very real impact on human rights. As Human Rights Ombudsman, Procurador de Derechos Humanos of Guatemala, Jordán Rodas Andrade has also taken a strong interest in the issue of corruption. Procurador Rodas defended the commission of CICIG, the UN Anti-Impunity Commission, when President Jimmy Morales tried to expel him from the country. Rodas also helped expose a corruption scheme in the public health service that left five people dead of kidney failure due to a substandard dialysis treatment. Sarah Shays is a senior fellow in the Democracy and Rule of Law program at the Carnegie Endowment for International Peace, who has analyzed corruption everywhere from Kandahar to Tegucigalpa. Her landmark study on Honduras, When Corruption is the Operating System, highlights, for example, the role that corruption played in the approval of the Agua Zarca Dam project, notwithstanding the rights of the Lenca indigenous community, and its role ultimately in the infamous assassination of Berta Cáceres. Hector Silva Avalos is an investigative reporter for Inside Crime and a co-editor of Revista Factum, and also the author of the book Infiltrados, Crónica de la Corrupción en la PNC. Hector's reporting on El Salvador shines a spotlight on the role that corruption plays in fostering organized crime and impunity in one of the most violent countries on earth, denying citizens their most basic right, the right to life. Jordán, Sarah, Hector, bienvenidos. Welcome. Our discussion today will be moderated by two very able friends and colleagues, themselves experts on these issues. Adriana Beltrán is Director for Citizen Security at WOLA, and Úrsula Indacochea is Senior Program Officer at DPLF. Today's conversation will go back and forth between English and Spanish. Hopefully, all of you who need it have translation. You can there's a phone number on here which you can call if you need an interpretation. We would just ask if you're using that service that you mute your telephones so that it works without any hitches. So again, thank you all so much for being here. Really looking forward to the conversation. Úrsula, Adriana. It's all yours. Thank you. Can you hear me? No? No? Okay.
Well, thank you, everybody, for coming. And I want to thank the Inter-American Dialogue and DPLF for co-sponsoring this event with us. And, of course, to our guests for sharing their thoughts and their expertise with us today on the issue of corruption and its nexus with human rights. I guess to begin the dialogue, I would like to start with you, Sarah, to put a little bit of context. As was mentioned, in your most recent book on the phenomenon of corruption in Honduras, you emphasize that we should not understand the problem of corruption as isolated acts carried out by individuals, but rather as a result of a sophisticated operating system that works through different networks designed essentially to maximize the benefits for its members. So can you share with us how does this system operate in Honduras and what has been the impact on its citizenry and human rights in Honduras? Yeah, thank you. And also I'm really impressed with this group. You all get a lot of words fed to you. So we hope that we can make it worth your while to ingest some more of ours. And I'd like to also start by saying I'm humbled to be here because I'm not a Latin American specialist myself. I work on corruption, as was said, internationally. And I looked at Honduras not as an expert on Latin America, but almost the opposite, to say, wow, I have a framework that seems to apply to places as diverse as, you know, Afghanistan, where I spent a lot of time, Azerbaijan, you know, Tunisia, Nigeria. Does it apply in Honduras? And I was quite struck by the degree to which it does. And so, yes, we keep hearing about corruption scandals. And we're starting to hear about them with regularity in this town, too. So what I'm talking about is not a Honduras-only phenomenon. It really is a kind of global zeitgeist. And what I mean is we hear about corruption scandals, and each story tends to probe the details of that particular scandal. But when you stand back from those details, you start to see that there is a kind of network in operation that is an integrated network. And by that I mean that it's a network made up of government officials, private sector kind of captains of industry, and out-and-out criminals. And that's what makes these networks so incredibly powerful, is they are, and resilient, is that they have, you know, a very broad spectrum of capabilities that they can bring to bear on their objective, which is not governing. Their objective is maximizing money for network members, right? And so in Honduras, these networks are going to be configured differently in different countries. They're going to be more or less structured. They're going to be more or less disrupted by internal rivalries. They don't look identical in every country. In Honduras, what I found is that there is less actual personnel overlap within the networks than I might see in a place like Azerbaijan. In Azerbaijan, you know, the government, the ruling family owns 12 banks. It's the same people. In Honduras, what you see is more interlocking. You know, public sector, private sector, criminal sector interlock, but they are bound together by a thick tissue of exchanges, meaning government officials create laws and regulations that benefit, you know, the private sector elements of the network, who in turn a blind eye when government officials pillage public funds, for example, in Honduras's version of the public health scandal, which, you know, was much more government officials that were doing that. In return, they are creating regulations that, for example, one of the things that struck me enormously was the capture by the network of green energy, of quote-unquote renewable energy in Honduras. Honduras doesn't have hydrocarbons. Therefore, with this participation by both sides of the network, you got rules that I'm all for solar energy. I'm all for even incentives for solar energy. But when you have contracts that allow for 10% above today's market rates for solar energy
for contracts that last for 20 to 30 years while the price of solar energy is plummeting by 10% a year, and the government will buy all of the kilowatt hours that you produce, so you're not taking any risk, and you get a bonus, you know, if you're, you get a bonus per kilowatt hour. That kind of a sweetheart deal is no longer business. That is self-dealing. That's the kind of thing I'm talking about. Where it impacts human rights is in a variety of ways. One is most of the revenue streams that are captured, or many of the most important revenue streams, are land-based. They're either mineral resources or very often high-end real estate. This energy thing, which includes palm oil, by the way, where there were significant human rights concerns over the giving over of tracts of land to the production of palm, despite the rights, land rights of people who were on it, hydropower, et cetera. These types of revenue streams are very often land-based, and so that means you have to expel people from their land. Secondly, you need force to impose compliance or quiescence under the system. And so this is what's so interesting about the human rights violations of today compared with, for example, Guatemala's, you know, mass atrocities. You're not seeing mass atrocities as the physical human rights abuse associated with this type of kleptocracy. You're seeing carefully targeted assassinations of key people who could create a counter network. That was what was so interesting about Berta Cáceres, was she's always described as an indigenous human rights activist, sorry, an indigenous environmental activist. If you look at what she was working on, she was federating across these identity divides, which so often separate potential opponents to a system like this. And so you're, you know, a system is going to go after those individuals who could be nodes in a counter network. And then they'll go after, you know, just kind of random terrorism. And interestingly, you know, a kleptocratic network always has to have a formal instrument of force. And in Honduras, you've got a combination of military and police, but it's increasingly becoming more the military that is the instrument of force at the orders of the kleptocratic network. But you also want informal, deniable instruments of force. So you have the maras, you know, you've got assassins, you've got gang members, in fact. And so a lot of what in this country is referred to as gang violence, I have strong suspicions, although I didn't do significant, you know, work to prove it, but that a lot of it is sort of police directed, or at least police condoned, and that a lot of the gang extortion is, you know, connected to the police. So the gangs are allowed to extort so long as they pay up the line a portion of their extortion. So all of that violence, which is often described as extra-governmental, is in fact at the behest, or at least under the aegis of, the kleptocratic network. And I'd just like to finish up this answer by returning to the larger context and say, in Tunisia, right after the revolution of 2011, I was there talking about these issues. And human rights and transitional justice activists were thinking about the issue of, should we not describe systemic economic crime of the sort that we're talking about here, where corruption is the operating system, should we not begin to be considering that as a human rights violation in its own right, as at least for the purposes of transitional justice? And that was pretty radical. I then went to Uzbekistan, and I was speaking with absolutely tried and true Soviet era, they're probably, you know, in their 60s now, human rights activists who are still doing all of that human rights, great human rights stuff, observing trials, going to prisons. It was about child labor and torture and arbitrary detention and all that. And I ran the Tunisian thing by them. I said, what do you think about the notion
of corruption as a human rights, as a mass violation in its own right. They almost threw their arms around me. They were so excited. They said, absolutely. And sorry, when Americans come here, they always ask about detention and child labor and religious freedom. So that's what we talk about. But all of that is actually in the service of the kleptocratic network and its objectives. Okay, thank you, Sarah. We're gonna switch to Spanish right now and to Guatemala para discutir de manera un poquito más amplia los nexos entre la corrupción y los derechos humanos. ¿Y por qué Guatemala como un punto de inicio para esta discusión? Porque no sé si todos están muy familiarizados con esto, pero el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya empezó a preocuparse sobre esta relación entre corrupción y derechos humanos y emitió su primera resolución, precisamente la resolución número 1 del 2017, sobre Guatemala. Y luego la resolución número 2, 2018, sobre corrupción y derechos humanos en general. Tenemos aquí a un actor clave en la lucha contra la corrupción en Guatemala, y es justamente el procurador de los derechos humanos, el licenciado Jordan Rodas, quien ha sido clave en estos últimos meses, y desde que asumió su mandato, pues lo hemos visto presentando amparos para defender la gestión de la CICIG, para lograr que se declare inválida la declaración de persona non grata del comisionado Iván Velázquez de CICIG, también denunciando intromisiones indebidas en el sistema de justicia guatemalteco y especialmente en aquellos órganos encargados de procesar los casos de corrupción, y también acudiendo al sistema interamericano para pedir medidas de protección para él y otros defensores de derechos humanos en Guatemala. Entonces, en ese contexto un poco, quisiéramos preguntarle, ¿usted considera que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema de Naciones Unidas están preparados para enfrentar estos desafíos que significa la lucha contra la corrupción desde la narrativa, desde el lenguaje de los derechos humanos? Y en todo caso, ¿cómo puede en los sistemas internacionales apoyar a instituciones como los ombudsman y cómo cree que deben enfrentar esta nueva problemática? Gracias, Úrsula. Muy buenos días a todos y a todas las presentes. La verdad que da mucha emoción ver tanto interés de parte de ustedes, que no necesariamente son centroamericanos, no necesariamente son del Triángulo Norte, pero están preocupados y ocupados de nuestros países, que tienen en común lamentablemente muchas cosas, pero hoy por hoy la corrupción ya pasa a ser un asunto teórico y cómo se conecta en la vida diaria con los derechos humanos. Yo digo claramente que a más corrupción, menos derechos humanos, porque nuestros hospitales están desabastecidos, las escuelas no tienen las condiciones dignas para que los niños, pocos que tienen la suerte de acceder a la educación pública, puedan hacerlo en condiciones dignas. También la seguridad es una asignatura pendiente. Hoy día, por ejemplo, los policías nacionales civiles están quejando, y me consta, yo superviso permanentemente la administración pública, que es uno de mis mandatos, y veo que ellos están hacinados en las sedes departamentales. Ellos mismos se compran sus uniformes, sus botas, con decirles un detalle, ¿en qué condiciones nos van a dar seguridad estos policías? Los acuerdos de paz que quedaron en el olvido, lamentablemente, hablaban de un fortalecimiento de la Policía Nacional Civil, pero hoy vemos que lo que se fortalece es el ejército, un contrasentido. Ya en tiempos de paz se fortalece el ejército, pero vemos ahí, y eso es cierto, que el ejército ha sido como un botín utilizado por el propio presidente. Recordemos que ahí mismo salió un bono que recibía mensualmente el actual presidente de 50,000 quetzales, igual que la alta jerarquía de la cúpula militar. Hay un gasto superfluo, desde los lentes, desde los gustos, instrumentos deportivos, se los paga el pueblo de Guatemala, el presidente, aparte del salario. Entonces no hay una coherencia, porque él dice que es, en su campaña decía que no era ni corrupto ni ladrón y por eso ganó, pero ya más allá de la mitad del periodo sí ha dejado mucho que desear. Y lo más lamentable es que su gobierno no tiene norte, la única prioridad que tiene es debilitar a la CICIG,
sacar al comisionado Iván Velásquez, la ministra de Relaciones Exteriores, la canciller, ha sido su prioridad. Ha viajado muchas veces, pero no crean que a ver el asunto de los migrantes, de los niños que hoy están queriendo ser separados de sus padres, no. La prioridad de ella ha sido en este tiempo ver cómo socavar la institución de la CICIG, que es un esfuerzo tan importante de la comunidad internacional y tiene tantos logros, que Guatemala hoy, gracias a la CICIG y al Ministerio Público, pues tiene un antes y un después, después de abril de 2015, cuando cayó el gobierno de Otto Pérez Molina, presidente y vicepresidentes, entonces hoy procesados penalmente, también están procesados el gabinete del presidente Colón. Pero la corrupción no es un fenómeno exclusivo del Ejecutivo, se ha incrustado, como bien se sabe, a nivel del judicial y del legislativo, porque ha habido un tráfico de influencias muy importante. Hace pocos días salía a luz que una diputada hizo que se creara una aldea fantasma para ser beneficiado un inmueble de su propiedad, pero en lugar de fomentar una relación sana con la sociedad civil, se le está judicializando, se le está persiguiendo. Hoy día está siendo demandado penalmente Manfredo Marroquín, es presidente de Acción Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, quien presentó una acción que hizo posible que los tránsfugas, las personas que han cambiado de partidos políticos, ya no tengan bajo su responsabilidad las presidencias de comisión o las jefaturas de bloque, lo cual desarticuló el Congreso de la República. En el Poder Judicial, les digo, la Corte Suprema de Justicia, de los 13 magistrados originalmente electos, 2 tuvieron que cesar en su cargo producto de investigaciones. Era un sector que antes no podía, nunca había sido investigado, entonces lógicamente eso tiene resistencia, y en esa resistencia, pues como bien se decía, pues hay un ataque a la prensa independiente, a organizaciones sociales, al procurador de los derechos humanos. Pero ahí es donde el sistema interamericano, pienso que tiene que tener toda la fortaleza y la capacidad de agilizar los trámites de las medidas cautelares, también de dar el acompañamiento técnico a las oficinas de procuradores o defensores del pueblo en el área, porque es un fenómeno que tenemos que tener la capacidad de reaccionar a la altura de las circunstancias. Porque en Guatemala estamos ahorita en la etapa de transición, acaba de asumir una nueva fiscal del Ministerio Público. Yo tengo la esperanza que no nos estanquemos ni retrocedamos en esa lucha contra la corrupción y la impunidad, para la cual es muy importante el trabajar conjuntamente, como se venía haciendo con la Comisión y la CICIG en Guatemala. Entonces, en pocas palabras, el sistema interamericano es importante que facilite el intercambio de experiencias también entre las oficinas de derechos humanos de los colegas del Salvador, y también aprender otras experiencias. Yo lo que valoro mucho en toda esta crisis es la valentía de la ciudadanía de Guatemala. Ha salido a las calles, así como salió en abril del 2015, salió también en septiembre del año pasado, cuando el Congreso de la República aprobó de una forma inusual, con una mayoría calificada de 107 votos, unas leyes para favorecerse. Ahí salió la gente a protestar. Y ahora está saliendo nuevamente a protestar porque se ve que no hay un norte en el gobierno. Estamos a un año de las elecciones y el sistema político realmente está en crisis. Los partidos nunca han funcionado en Guatemala, han sido máquinas electorales, y eso tenemos que apostar a formar una nueva ciudadanía donde no se emita el voto cada 4 años, sino un permanente seguimiento a los funcionarios públicos para que respondan a una agenda. A mí me llama mucho la atención de lo de Colombia, por ejemplo, con Alberto Brunori, cómo logró la capacidad de que los candidatos firmaran un pacto en materia de derechos humanos ahorita antes de las elecciones. Pues una cosa similar sería muy importante en Guatemala para comprometer y tener un seguimiento, una brújula de cómo seguir exigiendo a los políticos en el Congreso, en el Ejecutivo, y que también la sociedad tenga la capacidad de tener una memoria histórica, porque a un político se le castiga o se le premia con el voto, porque si no somos como sadomasoquistas y sería muy complicado luchar en un contexto tan difícil, donde si Guatemala retrocedemos realmente podemos estar peor que como estábamos antes, y en ese punto estamos ahora.
Bueno, es sintomático que uno de los principales actores en la lucha contra la corrupción sea precisamente un procurador de los derechos humanos y que el principal instrumento utilizado para frenar todos los intentos del poder político para acabar con la lucha contra la corrupción haya sido la utilización de procesos constitucionales de amparo, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de Guatemala, miremos, por ejemplo, el caso de El Salvador, ¿no? Pareciera que el tema de la corrupción no es en El Salvador tan endémico ni tan profundo como en Guatemala, y de hecho esa es la razón por la cual el gobierno ha argumentado que no es necesario un mecanismo externo, sino que ellos se pueden hacer cargo del problema internamente a través de un mecanismo que se conoce como la sección de probidad. La sección de probidad es una oficina, una dirección administrativa que está funcionalmente dentro de la Corte Suprema de Justicia y que últimamente en relación a varias auditorías realizadas a los expresidentes de la República ha develado un gran escándalo de corrupción y apropiación de fondos, ¿no?, por parte de estos mandatarios. Entonces, tenemos aquí a Héctor Silva, que conoce muy bien la situación de El Salvador, y quisiéramos preguntarle sobre su valoración de la situación del problema de la corrupción en El Salvador. ¿Dónde está El Salvador en la lucha contra la corrupción comparado con sus vecinos? ¿Y cuál crees que es el principal impacto de la corrupción en los derechos humanos de los salvadoreños? Muchísimas gracias. Siempre es un gusto venir al diálogo a hablar de eso. Me parece, además, no solo es un gusto personal, sino que creo que es sumamente importante, y cada vez que tengo la oportunidad, o a otras oficinas en Washington, lo digo, es muy importante que en Washington se discutan estas cosas, porque Washington tiende a tener su concentración en otro lado, ¿no? Y es importante que lo tengan en Centroamérica, porque ahora, a las puertas, en su frontera sur, tienen un problema de derechos humanos muy importante, que además ha sido agravado con esta administración. Y el origen de ese problema de derechos humanos está en estos países, precisamente porque sus estados nacionales son incapaces de garantizar los derechos básicos de sus poblaciones. La gente se viene porque no tiene otra alternativa. La gente se viene porque no hay en aquellos barrios, en aquellos pueblos, en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, ninguna garantía de derechos. Por la violencia, pero también por los desfalcos, por los saqueos de sus gobernantes al recurso público que debería estar destinado precisamente para atender esos derechos. El señor procurador decía, y lo que él había trabajado, el señor procurador en Guatemala, es por qué la gente en los hospitales de Guatemala se muere porque no hay dinero para diálisis, porque sus gobernantes se roban esa plata. ¿Por qué en El Salvador no hay una policía capaz de lidiar con el problema de las pandillas? Porque se roban la plata de la policía. Y durante mucho tiempo en los tres países, pero en El Salvador creo yo con más ahínco, se dijo, esto es un problema aislado. No. Este es un problema sistémico, endémico, en los tres países. Es decir, como mencionaba usted, no es un tema de un grupo. A ver, ¿cuándo se empezó a hablar de corrupción en Centroamérica, en Washington, y por qué se crea la CICIG? Porque había muchísima preocupación en Washington de que grupos criminales coparan los estados nacionales, ¿no? Y en el caso de Guatemala eran los años en que grupos de narcotraficantes habían exacerbado la violencia en Guatemala, ¿no? Y en donde se empezó a ver conexiones de grupos de narcotraficantes con la policía, por ejemplo, con los viejos grupos, los SEACs, ¿no? Los viejos grupos clandestinos, herencia de la guerra en Guatemala, ¿no? Eso era una parte de la corrupción, pero lo que sí llegó a descubrir es que ese era un problema, pero el otro problema es que los políticos hacían de la corrupción su forma de gobierno. Como bien dijo usted, la preocupación no era cómo gobernar, era cómo robar más plata, era cómo tener más acceso al erario público. Y es muy significativo
en el caso de mi país, en el caso de mi país, en 2009 llegó al poder, a la presidencia de la República, la izquierda, ¿no? El partido de izquierda, que fue guerrilla, se convirtió en partido al final de la guerra con los acuerdos de paz, y en 2009 llega a la presidencia. Y está ahí desde entonces, ¿no? Ya estamos en el segundo periodo de ese partido. Y es muy significativo que durante el mandato de ese partido, no por ese partido, sino porque otras instituciones han funcionado, se han descubierto muchos casos de corrupción que atañen a los tres últimos presidentes del país. A los tres últimos. Uno murió mientras era procesado por enriquecimiento ilícito, otro está preso por casos de corrupción y enriquecimiento ilícito, y el otro está asilado, entre comillas, en Nicaragua, está asilado porque dice que a él lo quieren matar, pero está asilado porque tiene un proceso penal en el que se le acusa de desviar del erario público 351 millones de dólares, ¿no? Los últimos tres presidentes de El Salvador están procesados por corrupción. Eso no son casos aislados, ese es un problema endémico, ¿no? Si ustedes suman lo que se acusa al último presidente, al señor Mauricio Funes, y al anterior, al señor Antonio Saca, suman 700 millones de dólares. Eso es igual al déficit fiscal de El Salvador. Es el 13% del PIB. No es un problema aislado. ¿Cómo entonces no va a ser un problema de derechos humanos, ¿no? Por supuesto que lo es. En principio y sobre todo porque el robo, el saqueo del arca pública implica que el Estado no tiene capacidad de satisfacer esos derechos. No hay medicinas, como dijo el procurador, no hay salarios para policías, pero sí hay plata para los anteojos del presidente que valen $3,000, ¿no? Hay plata para que un grupo de familiar de 30 personas del presidente viaje 65 veces en primera clase, para que el hijo del presidente se compre un jet. Para eso sí hay plata. Entonces, por supuesto que es un problema endémico de derechos humanos. Yo, mi experiencia personal con esto, y donde yo llegué a tener una visión más clara de hasta dónde llegaba el problema, es cuando yo investigué para escribir este libro sobre la corrupción en la PNC, en la Policía Nacional Civil de El Salvador, ¿no? Que fue una investigación que empecé en el 2012 y terminó con la publicación del libro en el 2014. Mi tesis inicial era, a ver, el problema de la policía es que está infiltrada por el crimen organizado, como en Guatemala o como en Honduras. Pero no era solo eso. El gran problema en la policía es que funciona su sistema operativo, como usted dijo, es la corrupción. La policía está ahí para que los directores de la policía se hagan ricos o para que faciliten a que otra gente se haga rica, ¿no? Entonces, está ahí como casi un ejército privado transaccional para grupos de personas, para entes no estatales, digamos. Llámese el cartel de Sinaloa, llámese el grupo local de transportistas de drogas, llámese el grupo local de pandilleros, o llámese facilitar la corrupción del Estado, la corrupción endémica del Estado. Es un problema endémico. En el caso de El Salvador, aparte de lo que ya mencioné de que al no haber recurso público porque se lo han robado, el Estado no puede satisfacer eso, hay otro problema que creo que es un tanto diferente a Guatemala y Honduras. Y es que durante mucho tiempo los estados salvadoreños, y esto no tiene color ni ideología, esto es así con gobiernos de derecha y de izquierda, han utilizado el tema de las pandillas como una justificación para tapar todo lo demás. Ojo, no estoy diciendo que no sea un problema real, es un problema real muy importante. A la base, lo que está de nuevo del problema de las pandillas es la marginalidad de la población salvadoreña. El hecho de que hay grandes porciones de territorio donde los jóvenes, sobre todo los hombres, no tienen ninguna oportunidad de ascenso en la escalera social. Y lo único que hay para ellos es la pandilla. Eso empieza por la negación de derechos de esos jóvenes. En el camino se convierten en criminales. Y la organización criminal de las pandillas es un gran problema. Pero ¿cuál es la narrativa del Estado? Todos los problemas de seguridad y de corrupción tienen que ver con la pandilla. No. Todos los problemas de seguridad y corrupción tienen que ver con su incapacidad
Estado de atender esos problemas, ¿no? Y eso ha generado otro problema que es muy específico en El Salvador, que es que el Estado, para mantener un poco esa narrativa y enfocado como está en combatir solo a las pandillas y no a la corrupción, empieza ya también a cometer abusos sistemáticos de derechos humanos contra la población. Es decir, con el pretexto de combatir a las pandillas, incluso dentro de la Policía Nacional Civil, hay ya grupos de exterminio. Hay ejecuciones extrajudiciales. La semana pasada, un juez de la República, por primera vez desde la firma de los acuerdos de paz, sancionó y metió a la cárcel a un militar y a dos policías, si no recuerdo mal, y el delito no existe, ¿no? Pero dijo en su resolución que se trataba de ejecuciones extrajudiciales lo que esos policías habían hecho. Hay otro montón de casos, ¿no? Entonces es una bola de nieve que nace de un problema endémico, no de un caso aislado, ¿no? Y la principal afectación, la primera afectación de nuevo, es que cuando un presidente se gasta $6,000 en un reloj o le compra a su hijo un jet, obviamente, o en su quinquenio se roba la mitad del déficit, de lo que corresponde al déficit fiscal, obviamente no va a haber plata para que el Estado recobre el tejido social, que es lo que provoca todos estos problemas de violencia, ¿no? ¿Aló? ¿Ya? ¿Aló? ¿Sí? Okay. We're going to switch back to English and go back to Sarah. Sorry to oblige this. Get to practice my... You had mentioned that, you know, endemic corruption is a global phenomenon. And I guess taking advantage that you have looked at this issue, have studied it very deeply in different contexts, different countries, to talk a little bit more about the role of the international community. You know, we've mentioned the role of the International Commission Against Impunity, CICIG, in Guatemala. We'll get to talk a little bit more in depth about the OAS mission, MOXI, in Honduras. But I'm curious, you know, given that you've studied this phenomenon elsewhere, what mechanisms has the international community utilized to tackle this phenomenon of endemic corruption? And are there any lessons from what you've studied that might be useful or applicable to a Latin America context? I actually think Latin America is in the lead with the CICIG and MOXI. And so I think, in fact, answering that question in other contexts, I point to Latin America. And I think the virulence with which the kleptocratic networks in those two countries are fighting back against CICIG and MOXI really indicate the degree to which they represent a threat to this style of governance. I think what's very important about them is the combination of local and international. When it's exclusively an international thing, then it's easy for a local government to say, oh, it's the gringos, you know, and to kind of get a local nationalist reaction, at least on the part of some people, against it. But these are particularly powerful because of the combination. And just, I guess you do want to talk more explicitly about MOXI, but I think it's really fascinating just to look at, so excuse me if I'm repeating what will be said, but just since the election. So you have an election that was quite obviously a problematic election. You have the U.S. that that accords recognition of a very problematic election before, a full investigation could happen. Immediately, you have, the investigation of the deputies and the budget law, which changes essentially the jurisdiction for certain of these crimes. It changes the definition for certain crimes. So a number of the cases that MOXI had are effectively non-prosecutable. Then you have the case against former President Pepe Lopez's wife. The law again gets changed so that some of what she did is no longer prosecutable. You've got, so you can see this back and forth kind of
battle, I mean, between the network and MOXIE. And I feel that in this context, the international community, meaning the United States, which was the most important player in this case, you know, if you rubber stamp a problematic election, you're going to be in a much weaker position to exercise leverage on something like the MOXIE. I mean, it was almost inevitable, given the U.S. role in the election, that the types of moves that were made against MOXIE would be made, because that rubber stamp is seen as a green light. And so it was amusing to me to see the acting ambassador, you know, kind of having to, I want to say, represent U.S. policy on the election and then contest the series of actions with respect to MOXIE. And this is something I saw in Afghanistan, where I spent a lot of time, where there was a just hysterically fraudulent election in 2009. I mean, it was just off the chart. It was almost in your face fraudulent. And, you know, the U.S. didn't, you know, basically ginned it up so that President Karzai could win by less of a margin than, you know, he wanted to have won by, but he still won, you know. And so once the international community does that, I guess what I'm trying to say is the big messages are the ones that kleptocratic networks listen to. So you can have a lot of interesting things on corruption and rule of law happening at the working level by the State Department, by INS and things like that, or by, you know, international development agencies. But where the big muscle movements operate in favor of the kleptocratic network, that's what that network is going to be listening to. In other words, they've got a variety of signals coming into them from the international community. Should they listen to little Sarah Chase jumping up and down about, Mr. Karzai, you really have to be less corrupt, you know, or are they going to listen to tens of millions of dollars being handed to Mr. Karzai in plastic bags by the head of the CIA, right? Like, there's just a difference in the power balance. The second really big piece of this is the degree to which, so I want to say, forget anti-corruption. Let's think about what is the international community doing that is actively enabling and reinforcing and facilitating the operation of these networks. And so what I found, I mean, there's military assistance we all talk about. The United States has very specific rules about which units, you know, can be supported under the Leahy Law, and that's great. But what I see is President Hernandez mixes the units together. So you get units that the U.S. supports that are training together and equipping together and operating together with units that the U.S. very appropriately squeamishly doesn't support. But from the perspective of a Honduran, what the hell's the difference? You know, I mean, the message that is communicated by training and equipping elite units that are then operating hand in hand with other elite units that we may, how are ordinary Hondurans supposed to split the hairs and understand which ones actually go to the United States for training and which ones don't? And then let's get into development assistance, where the development assistance is getting captured primarily by, you know, implementers that are working with, you know, the network that ends up reinforcing the network. And what I found that I had not looked at in other contexts, what I found in Honduras to be particularly distressing, was international development finance, which is kind of the word of the day. And what I kept getting from people like Cabe and even the European banks, like, I looked in particular at FinFund, which is a tiny little bank, you know, partly because the Finns are like the, you know, cleanest driven snow. So let's pick on the Finns, the poor Finns. But it's all the, you know, it's HMO among the Dutch. It's all of this development financing. And what you get told is, well, there's no way to leverage enough money for development just using straight bilateral development assistance. You have to leverage the private sector, and that's always the argument for this. Well, I come out of a context where there was infinite money. I mean, Afghanistan was certainly the
test, the demonstration case that proves that having more money in the system does not generate more development, right? So the notion that we need to just leverage more dollars for development is idiotic, sorry. Secondly, but that is the rationale for development financing. Then what I discovered, so in the case, are there any Finns in the room? So I'm like, gonna be really mean, right, to Finland. You're not Finnish, are you? No. I love the place and I love the government, it's wonderful. So I do feel bad picking on them. But the Finnish foreign ministry gives Finnish money to FinFund, which is a development bank. In one case, for example, FinFund put some of that money into CAMIF, the Central American Mezzanine Infrastructure Fund. FinFund is with a variety of other investors in that fund. So the first thing I asked the government is, what, you know, benchmarks and things like that do you have with FinFund? Like, what are you, like, do they have to report back and how often? Yes, they have to report back by, you know, semi-annually. How do you check that they are actually delivering the development impacts that you wish that they will? Oh, we trust them. We trust them. Finnish government trusts FinFund. Then FinFund puts the money into CAMIF. I start asking the same questions. Okay, what are the development requirements? What are the benchmarks that need to be met by this fund? Oh, we can't disclose that because we're not the only investor in the fund. Bingo, you've already watered it down. Then I learned that the Finnish population does not even know how much of their money got put into CAMIF. That is a secret. Why should that be secret? CAMIF's money is delivered then to Latin American Partners, which is a subsidiary of a basically a private equity money managers based here in DC. Some of their other clients include the Sultan of Brunei, et cetera, et cetera. These are not development actors. These are people who are going to be investing. They're going to meet the minimum guidelines, but these guidelines get watered down at every phase. And of course, the kleptocratic network has figured out how to capture these investments. And these investments provide the capital that they lack in order to do the types of projects that are displacing ordinary people, you know, in Aguas Arcas, in Bayoaguan, and in all of these places. In other words, the local kleptocratic network, what they lack is capital to do these projects. And so, very long-winded answer to your question, as always, but what I'm saying is, if the international community would first really make an effort not to enable and reinforce the operations of these networks, that would already be a gigantic step in the right direction, let alone before they even start looking at what anti-corruption efforts should we be involved in. And I think the most important place to start is actually mapping the network. So I did in this paper on Honduras that has been referred to, I did a very schematic diagram of the three strands of the network, the public sector, private sector, criminal sector strands of the network. I broke it down institutionally. So I showed how, you know, the judiciary has been basically captured, the Congress has been captured, the army has certainly been captured. Qualianza, the public-private, agency that handles public-private partnerships. It's a critical captured element of state function. I didn't get below that to the individuals, right? To who's who in this zoo? Who is double-hatted? Who's playing a role in the public sector and the private sector? Or is the son of someone in the public sector, but he himself is, you know, running drugs like Pepe Lopez's son? If you're going to interact in a serious way with a country like this, be you a development agency, be you a foreign government, be you a major industrial player that's doing, you know, investment, foreign investment, you gotta know what environment you're gonna be operating into. And so you ought to be doing for your major partners, so for the countries that we're talking about, who has
the network diagram, not of the government, but of the kleptocratic network, the reality of the kleptocratic network. Who are the key players? What are the key institutions and businesses that they control? Remembering that this is a dynamic process, so it's changing, and therefore you need to keep updating your information. The U.S. government does not have that diagram. I therefore think it's almost impossible for the U.S. government to be, you know, promulgating effective policy toward Honduras if they don't even know how these pieces fit together. Thank you, Sarah. I want to, you had mentioned the, touched on the, vamos a ver en español, porque es en español. Okay, regresamos al español. Sarah había mencionado un poco la naturaleza híbrida de la CICIG, del mecanismo como la CICIG y la MAXI. Quería profundizar un poco más en esos contextos y esos mecanismos anticorrupción en Guatemala y Honduras. Héctor, vos has estudiado bastante el trabajo de la CICIG en Guatemala, de la MAXI en Honduras. ¿Nos podías compartir desde tu perspectiva cuáles han sido los principales logros a la fecha de estos mecanismos y cuáles consideras son los principales desafíos? Sé que Sara entró un poco en cómo está la situación con la MAXI. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan actualmente? Bueno, sí, efectivamente, desde que vine a Washington hace ya un rato, CICIG empezaba, y muy pronto a ese modelo se le empezó a llamar el modelo Guatemala, ¿no? Que era efectivamente la existencia de este organismo supranacional, que desde su concepción jurídica, tanto en Guatemala como internacionalmente, establecía que iba a ser eso, que iba a ser un híbrido, ¿no? El modelo de CICIG es, para los que no estén familiarizados, es un cuerpo de investigación que tiene, a la que a través de un acuerdo aprobado por el Congreso de la República de Guatemala se le dan autoridades internas de investigación, pero trabaja siempre de la mano de la Fiscalía del Ministerio Público de Guatemala, que es el único autorizado para acusar en un tribunal de ley, ¿no? La CICIG entonces con ese mandato llegó a Guatemala y realmente a través de un trabajo que termina siendo político, porque desde su primer comisionado, obviamente es un cuerpo que llega a un, es, digamos, es un antivirus o un antibacterial que llega a un cuerpo que lo rechaza inicialmente, porque está totalmente infectado, ¿no? Entonces, esa red cleptocrática de la que habla Sara, obviamente va a tratar de rechazar la vacuna, ¿no? Pero cuando CICIG llega a Guatemala, y bueno, después de sus primeros casos, después del comisionado Castrezana, después del comisionado Dalanese, y sobre todo cuando llega el comisionado Velázquez y se hace público y se explota, estalla el caso de La Línea, ¿no? Que es este caso que involucra todo el gobierno de Otto Pérez Molina en un sistema de corrupción que abarca todo el Estado, a la oficina del presidente, de la vicepresidenta, etcétera. Todo el tema llega hasta la conciencia de Guatemala, ¿no? Es decir, pasa de ser un tema que se maneja en círculos políticos a ser un tema que se maneja en la calle, que manejan los ciudadanos, no solo, incluso la opinión pública o la prensa, manejan los ciudadanos, es decir, aquí tenemos un problema, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el tema? Que esa red cleptocrática, como muy bien lo define Sara, lo rechaza y hace todos los esfuerzos para terminar con ella, ¿no? Y el ejemplo más fehaciente de eso es el actual presidente de Guatemala. ¿Cuál ha sido el aporte? Bueno, para empezar, creo que un aporte, yo he hablado con el comisionado Velázquez varias veces y le hice esa pregunta y me dijo, el principal aporte es que esta lucha llega a convertirse en propiedad de la ciudadanía. No es un tema de los gringos, no es un tema del comisionado colombiano, no es ni siquiera un tema de la fiscal de Guatemala, es un tema de la ciudadanía guatemalteca. Eso se vio en la calle en el 2015, ¿no? El comisionado de las que me decía, o sea, lo grande de esto es que trasciende y llega a la calle, y la gente entonces empieza a reclamar, y le dice, señor presidente, váyase, porque usted nos está robando la plata que es nuestra. Pero además de eso, en términos más técnicos, pasan dos cosas. Bueno, en un término político también obliga a los gobernantes a decir, ups, bueno,
ya no es tan fácil, ¿no? Y en términos técnicos, además, sí aumenta las capacidades técnicas de investigación del Ministerio Público de Guatemala. Quien les diga que eso no es cierto, les está mintiendo a la cara, ¿no? El Ministerio Público de Guatemala hoy tiene una capacidad que hace 9 años no tenía, de investigar y litigar casos realmente complejos, que es muy difícil que se caigan en los tribunales, porque la prueba está muy bien construida, con los procesos más modernos de investigación criminal que la CICIG llevó al Ministerio Público de Guatemala y que hoy la FESI, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, usa cotidianamente para investigar. Si ustedes se meten a estudiar, y si los criminólogos se meten a estudiar los procesos, las investigaciones de FESI, efectivamente creo que los criminólogos lo dicen, estos son procesos de investigación de los más avanzados en América Latina, si no es que en otras partes del mundo, en lo que tiene que ver con lavado de dinero, delitos complejos de corrupción. Entonces, ese es el principal, la principal huella de CICIG. ¿Cuál es el problema? El problema es que no es solo que en Estados Unidos eso no esté mapeado. Esos grupos criminales, esas redes, la complejidad de las interacciones entre criminales, gobernantes, políticos, empresarios, no esté mapeado. Es que la, digamos, los vaivenes políticos internos en Estados Unidos hacen que muchas veces, aunque sepan, no lo quieran entender, ¿no? Conociendo los esfuerzos, y esto Wola lo conoce muy bien, por ejemplo, los esfuerzos que la comunidad internacional y Guatemala ha hecho para financiar a CICIG, ha costado mucho, muchísimo. Financiar a CICIG, financiar la transformación del Ministerio Público, eso ha costado años. Pero hace poco, en 2 semanas, el gobierno de Guatemala, en parte, logró, a través de un lobby perverso aquí en Washington, que un senador bloqueara $6 millones. El senador Marco Rubio. Basado en un lobby de mentiras. Basado en esto. La CICIG está llevando adelante la agenda de Rusia y Venezuela. Ojo, pero es que esto no lo dice un loco, esto lo dice una columnista del Wall Street Journal. Y esto lo recogen congresistas influyentes en Capitol Hill, hacen audiencias y ¡pum! Un senador bloquea $6 millones. Yo no sé si el señor o sus staffers le han dicho lo que está haciendo. Eso significa, por ejemplo, que CICIG no tiene para terminar el año. Entonces, todo eso se va al basurero. Y eso es sumamente importante, porque cuanta otra mentira, que si alguien se lo dice, no les crean, es, no importa. Porque lo que vamos a hacer es que las instituciones locales funcionen. Mentira. Lo que el sistema hace es garantizar que las instituciones locales no funcionen, que no funcionen. Les voy a poner otro ejemplo, el de mi país. En mi país, el fiscal general anterior está preso. Está preso por corrupción. Hubo mucha esperanza en el fiscal actual, ¿no? Entonces, claro, en El Salvador todo el mundo dice, bueno, hombre, al menos no es el anterior. Bueno, pero es que eso no es consuelo, el otro está preso. Este es el fiscal general. Este hombre es el abogado del Estado. Y no me voy a meter a valorar porque todavía no ha acabado, y creo que todavía hay que dejarlo trabajar un poco. Pero lo que es cierto es que este fiscal general no tiene capacidades institucionales construidas para llevar adelante investigaciones criminales importantes. Es cierto, hay funcionarios expresidentes presos, pero en el caso, por ejemplo, del expresidente Funes, cuando uno estudia el affidavit, el indictment, el requerimiento fiscal, híjole, o sea, hay mucho, sí, qué malo es, pero bueno, la prueba, ¿dónde está construida la prueba? ¿Dónde está la plata? ¿Cómo movió la plata este hombre? Eso es más difícil. Y de nuevo, esas son investigaciones muy complejas. Pero cuando ustedes van al Estado, al Ejecutivo, al Legislativo o al Judicial,
todos los afanes son por bloquear esta lucha, no por fortalecer las instituciones. Úrsula mencionó la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Esa es una sección que lo que hace es simplemente investigar los crecimientos patrimoniales de los funcionarios públicos mientras tienen el ejercicio de su función pública. A partir de esos estudios es que la Fiscalía ha podido empezar procesos penales, ¿no? Porque de repente ven que esas cosas de las que hemos hablado, ¿no? Que el presidente entra con deudas en tres tarjetas de crédito y en dos créditos hipotecarios y sale con seis casas, ¿no? Entonces, eso Probidad lo logró hacer porque cuando esta sala de lo constitucional que termina su mandato este año, ya dentro de semanas, entró, deshizo algo que los gobiernos de la derecha habían hecho, es quitarle a Probidad, las capacidades investigativas que tenía. De nuevo, reformas de ley ad hoc para debilitar el sistema de lucha contra la corrupción. Probidad siempre tuvo, por ley, la capacidad, por ejemplo, de preguntarle a los bancos sobre los ingresos de un funcionario. Pues viene una corte durante la presidencia de Francisco Flores y dice, no, usted no tiene potestad de investigar. Entonces el director de Probidad renuncia y dice, bueno, no estoy haciendo nada. Viene esta sala, esta corte, y le restaura esas capacidades, y porque le restauró esas capacidades hubo capacidad de procesar al expresidente Sacchi y su círculo, al expresidente Funes y su círculo. La corte plena iba a estudiar los casos de una ex vicepresidenta, de dos expresidentes del Congreso y de otros funcionarios, ¿no? Parece que no terminaron la discusión, pero de nuevo, como ya Probidad está investigando y la gente empezó a ir a la cárcel, viene la corte y dice, ¿saben qué? Siempre mejor no. Siempre mejor vamos a ver, pero entonces primero no han tenido la capacidad de decir otra vez, de quitarle capacidad de investigación a Probidad, pero sí han podido opacar, obscurecer el proceso, evitando que se conozca públicamente cuáles son los señalamientos contra los funcionarios, ¿no? Entonces, evitando así que la ciudadanía, como en Guatemala, se apropie del tema. Porque la ciudadanía solo se puede apropiar del tema si sabe lo que está pasando. Es de nuevo el sistema, ese sistema totalmente infectado, protegiéndose de cualquier vacuna, ¿no? Entonces, eso no es cierto, de que existe una voluntad del sistema para limpiarse. El caso de Lamassi, y con esto termino, es también muy representativo. Desde que empezó, yo recuerdo que fui e hice, estuve ahí reporteando e hice una nota que se titulaba La Comisión Sin Dientes del Presidente Hernández. El presidente Hernández y su gente vinieron a Washington, a la OEA, a hacer lobby para que el primer acuerdo en el que se basa Massi fuera más débil de lo que es, para tratar de hacer lo que ahora el Congreso está haciendo. Es decir, que hubiese un mecanismo para que él pudiese decir, oh, sí, sí, el presidente quiere combatir la corrupción porque aprobó Massi, porque ahí está Massi. Sí, pero a la vez, aprobar un mecanismo, una tapadera que en realidad no iba a hacer nada. Por la misma gestión, no le quitaron todas las atribuciones a Massi, pero sí hubo desde el principio, y eso lo dijo Jiménez Mayor cuando se fue. El anterior, en el caso de Massi no es comisionado, es el vocero de Massi. Que dijo, hey, no puedo trabajar. O sea, aquí lo que tengo, estoy cercado del Estado hondureño y de todas las organizaciones hondureñas que forman esa red cleptocrática que están trabajando día y noche para que esto no funcione, ¿no? Y termino con CICIG, lo mismo. Y han sido exitosos, ojo, han sido muy exitosos, porque yo estuve en Guatemala la semana pasada y lo que me dijeron es, sin esos 6 millones no terminamos el año, y esos millones están parados en esta ciudad y están parados por un lobby de mentiras en los que, ojo, de nuevo, para pagar parte de ese lobby, eso no solo está pagando el gobierno de Guatemala, eso lo están pagando los guatemaltecos, porque los funcionarios de Guatemala que vienen aquí, y eso lo dijo el señor procurador, que vienen aquí no a hacer lobby por los niños migrantes que les separan en la frontera, a proteger a sus corruptos, vienen aquí con la plata de los guatemaltecos, y eso ha logrado que hoy
no haya 6 millones de dólares a la fecha, al día de hoy, porque están bloqueados, congelados en el Congreso, para que CICIG no termine. Eso es una catástrofe. Eso. Gracias, Héctor. Bueno, para terminar, quisiera tocar un tema que para nosotros desde Due Process of Law Foundation es central. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en varios informes ha dicho, quizás la que sea su statement más importante en cuanto a identificar una de las causas estructurales de la impunidad. Ha dicho, bueno, la falta de independencia de los órganos encargados de perseguir los delitos es una causa estructural de la impunidad, no solo en temas de graves violaciones a derechos humanos, sino también en casos de corrupción. Y eso nos pone como protagonista en la lucha contra la corrupción a la figura del fiscal general. Este año ha sido un año muy importante, o está siendo un año muy importante, porque en los tres países que están representados en este panel se eligen a nuevos fiscales generales. En Guatemala se acaba de elegir una nueva fiscal, en Honduras es cuestión de semanas probablemente que tengamos un nuevo o una nueva fiscal, y en El Salvador se va a renovar el actual fiscal a fin de año, ¿no? Entonces, la elección de fiscal general es un procedimiento, es una etapa muy importante, pero también lo es los mecanismos de salida de los fiscales, cómo se remueve a los fiscales, quién lo puede remover, ¿no? En el caso de Guatemala es muy sintomático que justamente cuando los principales casos de corrupción empiezan a avanzar, empiezan a presentarse ante juicios contra la ex fiscal general Telma Aldana, ¿no? Y no solo contra ella, sino también contra el procurador de los derechos humanos y también contra los miembros de la Corte de Constitucionalidad que pudieron detener algunas iniciativas en contra de la lucha contra la corrupción. Entonces, por ese lado, quisiera preguntarle al licenciado Jordan Rodas, ¿los órganos de justicia involucrados directamente en la lucha contra la corrupción en Guatemala tienen garantías de independencia judicial ahora y cuáles son los principales ataques que ellos están enfrentando? Bueno, concretamente no se tiene la certeza de tener la independencia, está muy peleada obtener esa independencia, se tiene que recurrir hasta la propia Corte de Constitucionalidad, como lo hizo recientemente la jueza Ifán, que está conociendo casos de alto impacto, donde una sala tercera le quería imponer un fallo, pero después una resolución muy dividida, 3-2 de la Corte de Constitucionalidad, pues dice no, se respeta la independencia judicial de esta juez. Aquí en Guatemala es fundamental fortalecer y proteger la Corte Constitucional, que ha sido la garante de que el sistema no se caiga. Entonces, y sumado a esto, el acompañamiento de la comunidad internacional, los pronunciamientos respectivos, también la imposición de sanciones. Ya se hizo en un solo caso la ley Magnitsky, no la sé pronunciar muy bien. Es importante que también se amplíe su aplicación porque sí deja mensajes claros. También el tema del quitar las visas daña mucho a los funcionarios, es una medida que se puede hacer de presión. Y la comunidad internacional, por ejemplo, sufrió un golpe artero, un golpe traicionero, dijera yo, al que la actual canciller pidió la sustitución del embajador de Suecia, Anders Kompass, uno de los países más solidarios con Guatemala, fundamental, igual que Estados Unidos, en el soporte financiero de la CICIG. Es como una estrategia de quitarle el agua al pez. Eso realmente deja un desagradable sabor de boca. Es decir, en lugar de ser yo soy Estado, vengo a decir aquí a Washington, yo estoy agradecido porque los ciudadanos de otros países nos ayudan en nuestra lucha, pero nuestro gobierno, en lugar de tener gratitud, viene y pide el cambio. Entonces, ese tipo de mensajes tiene que tener una respuesta más inmediata y más contundente también de la comunidad internacional, porque si no, nuestros funcionarios no entienden que no se puede estar en contra de los derechos humanos, como decía Héctor Silva, de que eso tiene resultados en lo cotidiano. Nosotros hoy nos quejamos de la política migrante de Estados Unidos, pero hemos sido capaces históricamente como sociedad de dar condiciones dignas de desarrollo. En Guatemala, 46,5%, uno de cada dos niños guatemaltecos sufren desnutrición crónica. La educación está mala, la salud precaria. Los guatemaltecos que salen, como los hondureños y salvadoreños, no es que les fascine venir a Estados Unidos, dejar sus familias, sino salen por sobrevivencia.
entonces los problemas estructurales, lo dijo el alto comisionado de Naciones Unidas, la desigualdad y el racismo son problemas que no, que si no se solucionan van a seguir afectando, y también con una carga tributaria tan baja en el país. Es decir, hay una doble moral. Cuando conviene, no al intervencionismo, pero cuando nos conviene, sí ponemos la mano para la cooperación. Hoy estamos sufriendo una crisis natural del volcán de fuego, que fue manejada pésimamente antes de, yo estuve al día siguiente en la zona del volcán de fuego y decían, procurador, si nos hubieran avisado 30 minutos antes, no se hubieran muerto tantas personas. Hoy yo no confío en los datos de muertos ni desaparecidos, hay un descontrol. También se cerró la puerta a la cooperación en los primeros días. Entonces, ante esto, realmente, afortunadamente no estamos solos, pero sí necesitamos un acompañamiento más contundente de la comunidad internacional. Thank you for our panelists, and we are going to open the mic for question from the public. A few questions for our panelists. Gracias por toda la información que nos dieron. Mi nombre es Astrid Gámez, I'm from Family Services Network. La organización de nosotros trabaja en el norte de Virginia. El 65% de nuestras familias que recibimos de Guatemala, el resto El Salvador y Honduras. En las últimas semanas ya todos sabemos la crisis de inmigración que tenemos. El Marco Rubio lanzó un Twitter ayer diciendo que lo que necesitamos aquí en Estados Unidos es ayudar a Guatemala, Honduras y a El Salvador a superar su crisis en el país para que no sigan inmigrando, porque los inmigrantes que recibimos dicen preferimos la cárcel en Estados Unidos que la libertad, una libertad mala en el país de nosotros. Mi pregunta es, como organización sin fines de lucro, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar la crisis que ustedes están sufriendo? Yo la sufro con ustedes porque toda mi familia está allá y vienen todos los días a mi oficina a llorar y a pedir ayuda. Entonces, esa es mi pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí para ayudarlos a ustedes? Muchas gracias. Yo pienso que esa solidaridad puede tener también un esfuerzo en el cabildeo, así como vienen a cabildear aquí para congelar fondos de la CICIG, para que vean que no es un asunto político ni de izquierda ni de derecha. La corrupción no tiene banderas ideológicas, como se ha querido ver, son fantasmas de los rusos que han querido implantar acá. No caer en ese tipo de falacias, y ayudando a Guatemala es ayudar a la CICIG para que siga luchando en contra de la corrupción, y así haya menos dinero que se vaya a bolsillos particulares y vaya para salud, para educación en nuestros países. Yo, en la línea de lo que dice el procurador, pero antes de eso creo que es seguir haciendo el trabajo tan importante que hacen de ayudarle a esta gente. Es decir, cualquiera pensaría, o tal quizás el señor Marco Rubio o funcionarios en Washington oficial, que es una vacación a la que vienen. No, vienen a un país que no los quiere. Vienen a un país que no los quiere huyendo de un país que los ha expulsado. Es decir, son en todo el sentido de la palabra refugiados. Pero claro, la percepción pública que se está creando es que son gente aprovechada que viene a quitarle el trabajo a los americanos, o ladrones, violadores, eso lo ha dicho el señor presidente de este país, ¿no? Entonces, decirle a Washington, al Washington oficial, no, escuche a esta madre de familia que se acaba de separar de su hijo o de su hija porque allá se le mueren de desnutrición. Aquí puede, a ver, yo estos 9 años he pasado hablando con esta gente y les pregunto, ¿y usted o tú te regresarías? ¿Y qué voy a ir a hacer? No es que aquí lo tenga fácil, no lo los muchachos que vienen no lo tienen, van a una high school, no saben qué les están hablando, igual que les hablen inglés, alemán o chino, ellos no hablan eso. Entonces, claro, la forma en que este país puede responder a eso es teniendo conciencia de quiénes son, de que no son criminales.
Nos están robando los trabajos. Mentira. Vienen a hacer aquí los trabajos que nadie más quiere hacer. Esta ciudad sin ellos no funciona. Porque ellos limpian, palean la nieve, cortan la grama, cocinan, construyen. Entonces, claro, el señor Marco Rubio tiene razón. Lo que pasa es que él no está ayudando. ¿Quiere mejorar las condiciones? Hombre, si le quita 6 millones de dólares a la comisión que está tratando de mejorar eso, mucho no está haciendo por cumplir ese tweet. Y ahora, como es a punta de tweets la cosa. Two or three questions, in the interest of time. I saw there was a hand up. Yeah. Mi nombre es Alejandro Kravitz. Maybe just a very brief comment. Yo creo que te quedaste muy tenue. Más que las gestiones que son totalmente válidas. Yo creo que la única manera que vamos a cambiar es los inmigrantes que ya sean gringos y que voten, que se activen y que, porque all politics is local aquí en este país. Y a eso sí van a responder los líderes electos. Perdón, solo un comentario, gracias. Yes. Any other comments or questions? We have one here. I'll take a couple. Hi, my name is Daniel Hernandez. My question is mainly directed towards Sarah. I just kind of wanted you to ask you if you could just maybe elaborate more and give us more information on kleptocratic networks. And specifically, I was interested in like hearing what you had to say more about how they present such virulence that they, you know, create such, you know, antagonism against CSIG and that, you know, they create a greater threat against it. Any other question? That was your last chance. Oh, okay, we have one here and then one way back there. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Bonilla. Trabajo en el Departamento de Derecho Internacional de la OEA. Y bueno, mi pregunta particular es para Héctor, en el caso de El Salvador. Como bien mencionaba el señor procurador, yo veo que en la sociedad guatemalteca ha habido un cierto empoderamiento a partir del trabajo que ha hecho la CICIG. Es en El Salvador, es una pregunta ya un poco repetida en El Salvador, pero a partir de su experiencia, ¿qué tan imprescindible es que exista de verdad un mecanismo como la CICIG en Guatemala dentro de El Salvador para que precisamente todos los procesos penales que se abren en contra, bueno, de corrupción sean lo suficientemente robustos probatoriamente hablando para que puedan llegar a un buen fin, ¿no? A acusaciones y a condenas efectivas. Gracias. And then the last question. Héctor Santos, esta pregunta va para Sara. Primero, felicitaciones por el trabajo que hizo sobre Honduras. Esto es para Sara, muchas gracias por el trabajo que hizo sobre Honduras. Y te quiero que comentes sobre la legalización de la corrupción, en el sentido de que cosas que eran corruptas se han legalizado para hacerlas imposible de perseguir por la CICIG o por la MASI. Gracias. Thank you. Who wants to go first? Yeah, I'd love to take, because they kind of link together my answers to these two, if that's okay. So the way these networks, and again, they're structured differently in different countries, but the way they fundamentally operate is that the job of the network members who are government officials is to bend and repurpose state agencies and institutions so that they serve the purposes of the network and not the purposes of the public interest. Those instruments that they can't weaponize, basically, in the search for revenues and in the effort to put down opposition, they hollow out, defund, move the employees around, undermine, block and curb and things like that. So the most important function
that a kleptocratic network has to have at its disposal is the justice function. Because the bargain with its members is you guys get to steal as much as you want in return for impunity. Means you need to be able to guarantee impunity. Now, an interesting case is Egypt, where President Sisi could not entirely weaponize the Egyptian judiciary. So what he's been busily doing, and this goes to your point, your question too, is changing the jurisdiction for military courts so that military court, more and more categories of cases can be sent to military courts as opposed to civilian courts, and he controls the military courts. So let's take a Sisig or a Maxi. What's incredibly dangerous about Sisig and Maxi is their relative independence, right? And so because of the international component, so it's both the financing, but it's the expertise, but it's also, you know, an international officials are not subject to the same type of intimidation and potentially physical danger that a local would be, or the other sort of incentives that any local official, as honest and full of integrity as he or she might be, when you're embedded in a local environment, there are a lot of different ways to pressure you that an international official may be a little bit immune to. And then you've got the weight of the international community. So when you've got that type of independence combined with the genuine patriotism, integrity, and honesty of the some of the local justice sector professionals that the CSIG and Masi has been, have been able to work with, for example, you know, then you have a pretty powerful combination. And that, I think, is why these two governments have turned themselves inside out to try to prevent the continued operation of these two organizations. To your question, one of the ways that this was done, I know Honduras better than Guatemala, is, as I suggested, you know, wow, the Maxi, you know, opens a bunch of investigations. You own the Congress. You get to, you know, change the laws that actually define what crimes are, right? And so what was just, again, breathtaking in the Honduras, to me, in the Honduras situation, is how was this done? It was done in addenda to a budget law. This was not a law that had anything to do with a legal, you know, with the Judiciary Committee or anything like that. And were the diputados able to even examine what they were being asked to vote on? Well, wasn't it interesting? There was a complete computer glitch, so nobody had access to the text of the law. And it was read out loud, and, you know, the deputies voted on it. Now, fortunately, there was a camera. And that camera had recorded the law as read out. And that law did not include the provisions that changed the definitions of the crimes or the procedure that had, basically what it did was say all such investigations have to go through the Auditor General, who is much more under the control of the president than Maxi is. So now there's a constitutional challenge to the law itself. So this battle is an extremely powerful battle. Without Maxi, you would not have seen this kind of move, counter move, move, counter move. So as weak as the Maxi is, it's pretty remarkable that it is kind of standing up to these types of efforts. But I'd like to finish off. We are, after all, and I know this is a little bit outside the confines, we are, after all, sitting in Washington, D.C. We used to have in this country something called, you were not allowed to commit fraud by the mails or wire, right? We have had a series of Supreme Court decisions in the United States of America, Citizens United is the most famous one, but that have deprived the United States citizens of their constitutional right to government in the public interest. Because the, quote, intangible right to the honest services of their government officials
has been whittled away and narrowed down by the Supreme Court to mean exclusively bribery. So you now have the notion of we get public servants with integrity is now we only get public servants who don't bribe. And then we just had a case in 2016 that defines what bribery is. Well, bribery, not only do I have to give Adriana an amount of money with the explicit request that she perform certain explicit actions for me, but she actually has to, you know, not just make it really possible for me to have lots of interactions with the people making the decisions, she has to basically order somebody to perform the action that I want. In other words, what I'm trying to say is bribery is now so narrowly defined in the United States that you would basically have to need to be jailed for stupidity, you know, to actually perform so the legalizing of corruption, the way that money in the United States political system has been legally allowed to buy influence under a series of Supreme Court decisions, as far as I'm concerned, has made the domain of legalized corruption, probably leader in legalizing corruption is right here in the United States. And back to your question about, so what can the international community do? When the United States is busily legalizing corruption in the United States, it's very difficult for the U.S. government to turn to the government of Guatemala or the government of Honduras and say, you shouldn't be corrupt. I mean, there's a credibility problem here. And I think the U.S. government, for all, it's very important that it continue to support the institutions in the Northern Triangle that it's been, the anti-corruption institutions that it's been supporting. The message, non-explicit, non-verbal message being sent is you got a government in Washington that is busily trying to legalize its own corrupt activities. And if I am the president of Honduras or Guatemala, I'm like, hey, great, that's a green light. Yeah. Like, all right, you know, it's our turn now. Bueno, sí, para responder a tu pregunta, yo creo que definitivamente El Salvador no se basta a sí mismo para poder enfrentar estos problemas solo, ¿no? Yo sí creo, y soy de los que siempre he creído, que un mecanismo o tipo CICIG sería muy importante en El Salvador por todas las razones de las que hemos hablado, ¿no? Por una razón técnica. De nuevo, la Fiscalía General de la República en El Salvador no tiene la capacidad técnica para investigar y perseguir penalmente este tipo de casos, que son muy difíciles de construir, ¿no? Implica seguimientos financieros internacionales, etcétera. Porque además en El Salvador no existe voluntad política de los políticos, y esto no es un perogrullo, no existe, ni porque tampoco existe mucha voluntad política de la ciudadanía para enfrentar este tema, por razones históricas que son diferentes a Honduras y Guatemala, ¿no? Pero la ciudadanía en El Salvador sigue siendo muy apática, ¿no? Sigue, no es mi problema, esto es normal. Todo el mundo roba, tal vez el que robe menos, ¿no? Es decir, no hemos llegado a un nivel que creo que es fundamental en esto, y es indignación. Eso sí ha pasado en Guatemala. Entonces creo que todos esos, lo que decía Sara también, el tema de Masi, a ver, sí, es débil. Masi es una institución débil políticamente por el mismo cerco que le ha puesto el Estado hondureño, pero sigue siendo una luz, ¿no? Como un faro en una tormenta. Pum, pum, pum. Aquí hay algo que no funciona, ¿no? Es decir, y el mensaje que manda a la red de corrupción es, a ver, hay una cámara, ¿no? Y ahora tenemos capacidad para revisar que lo que usted está diciendo es mentira. Es decir, es al menos una oportunidad de que no mientan con flagrancia, ¿no? Entonces sí es muy importante. Yo insisto, creo que en El Salvador todavía no estamos en esa capacidad para enfrentarlo solos.
Sí termino diciendo que en El Salvador, a diferencia de los otros dos países, yo también durante mucho tiempo pensé que el gran problema de El Salvador eran sus partidos políticos. Y sí son buena parte del problema, pero los partidos políticos, por el contexto de guerra civil en El Salvador y su contexto de paz, son instituciones sumamente fuertes, instituciones con muchísima raigambre en la ciudadanía, ¿no? Entonces, lo que veo positivo es que en El Salvador, desde alguna base de esos partidos, ya empieza a haber indignación hacia sus cúpulas. Y eso es sumamente esperanzador, porque significa que no te voy a comprar el tema de ahí vienen los rusos, ¿no? Ni te voy a comprar el tema de estos oligarcas. No. Son tan corruptos ustedes como aquellos, ¿no? Eso ya está teniendo muestras en la ciudadanía. El partido en el gobierno perdió casi 500,000 de votos. Y la mayor parte de esos votos es de su votante. Claro, el partido en el gobierno no ha entendido, ¿no? Porque sigue manteniendo a las mismas personas contra las que la gente votó, ¿no? Pero es, a ver, no es porque el votante del partido en el gobierno de izquierda no dejó de votar por ese partido porque siento que estás muy débil en tu lucha contra el imperialismo yanqui. No, siento que sos corrupto igual al otro, ¿no? Entonces, y en la derecha lo mismo, ¿no? En la derecha, el último caso fue un caso de menor importancia, creo yo, pero sumamente significativo. Por estas cosas de la tecnología, en Rusia, que ahora está el mundial, un blogger mexicano tenía una cámara y se estaba filmando. Casualmente filmó al jefe de la bancada legislativa del principal partido de oposición tomándose una cerveza. Claro, eso se viralizó y llegó a El Salvador y hubo una indignación horrible, ¿no? Los primeros indignados eran muchos jóvenes, en redes sociales obviamente, ¿no? No en la calle, de derecha. Gente que ha sido parte de ese partido ha dicho, no, ya basta. Claro, la respuesta del partido, de su candidato presidencial, de su presidente ha sido, no, es que está de vacaciones. Está de vacaciones, se fue el día antes, ya tenía los boletos a Rusia, los compró ahí, ¿a cuánto? Es decir, ¿cómo se pagó su boleto? Si estaba en misión oficial, ¿cómo después se fue de vacaciones? Y no le creyeron. Entonces, claro, la misma gente de ese partido le está diciendo al presidente del partido, mire, señor, ah, bueno, porque luego llegó el partido y en un acto público pidió perdón por la corrupción. Y la misma base del partido le está diciendo, señor, échelo, deje, o sea, sáquelo, pídale su renuncia si quiere que le creamos, ¿no? Entonces, esa indignación ya está llegando. Yo termino con esa frase que me dijo a mí el comisionado Velázquez en Ciudad de Guatemala. Me dijo, el mejor momento de CICIG fue cuando, en parte por el trabajo de investigación acompañado de otras instituciones del Estado o de las instituciones del Estado guatemalteco, terminó con estas demostraciones pacíficas de decenas de miles de guatemaltecos en las calles diciendo, ya basta, nos están robando la plata, nos están robando el futuro. Y Velázquez me dice, sí se va a ir, ojalá no es que se vaya porque la echen, pero al final se va a ir. Pero si la indignación en Guatemala, como la que hubo en 2015, es base suficiente para que entonces ya no sea, o sea, constantemente sea, señor presidente, no le creemos. Señor presidente, váyase porque está robando. Señora fiscal, haga su trabajo. A través de la indignación pacífica, eso es la democracia. Y esas señales son las que creo que generan un poco de esperanza. Obviamente, cuando en Washington eso empieza a bloquearse por razones, ella lo dijo, ¿no? Porque claro, si en Washington ocurre que empieza a gobernar una cleptocracia, entonces no vengamos a esta ciudad a pedir explicaciones, ¿no? Al final lo vamos a tener que hacer nosotros. Bueno, quisiera darle la, o sea que estamos atrasados y les agradezco, pero quisiera darle la oportunidad al procurador de dar la última palabra, tener la última. Sí. Bueno, muy puntualmente, el otro año hay elección de Corte Suprema de Justicia, Sala de Apelaciones en Guatemala. El año pasado se estancó la reforma constitucional con el pretexto de que reconocer el derecho indígena a las autoridades indígenas era dividir al país, pero lo que no querían era cambiar las condiciones de las reglas de la elección de los operadores de justicia al más alto nivel.
Y aquí en el público está la profesional de derecho, la colega Claudia Escobar, es una valiente mujer, quien es gracias a ella que hoy un expresidente del Congreso fue condenado por tráfico de influencias, precisamente en ese banco de favores que se han convertido las comisiones de postulación. Entonces no es algo teórico, sino en Guatemala la justicia no es independiente al 100%, hay buenas expresiones, hay buenos juzgadores, hay buenos magistrados, pero hay expresiones que se resisten al cambio, y aquí en Estados Unidos pues es de valorar el apoyo bipartidista que tendría que tener la lucha contra la corrupción y la impunidad al frente de la CICIG. No podemos retroceder, sería realmente lamentable para Guatemala en todo lo que hemos avanzado, y agradecerles a ustedes su acompañamiento y no perder el ojo sobre Guatemala. Muy amables. Well, thank you everybody. Gracias a todos y a nuestros panelistas por el tiempo. Y a Chao por la traducción, el pobre.